Bien, hoy es 4 de febrero del 2014. Agradecemos al presidente del DIF de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, esta entrevista. En un día muy especial en donde, bueno, pues la familia Alonso Gutiérrez ha sido víctima de varios señalamientos en varios medios de comunicación. Agustín Alonso, hoy participaste en una reunión con ayudantes municipales, con representantes de las comparsas. ¿Cuál fue el objetivo de esta reunión? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy participamos en una reunión con ayudantes municipales de las seis barrios de Yautepec. El motivo fue si se realiza o no el carnaval de Yautepec. Uh-huh. A petición y a votación de todos, se va a hacer una consulta ciudadana para ver si esto se va a realizar o no. Al parecer es algo que se va a elegir democráticamente, respetando la voluntad del pueblo. ¿Cuándo se va a hacer esa consulta ciudadana y quiénes van a participar? El próximo domingo, y los habitantes de los principales barrios que participan en el carnaval. ¿De qué hora va a ser la votación y qué requisitos deberán tener quienes participen en esta consulta? Credencial de elector de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así es. ¿De quién fue la idea de poner a votación esta situación de si se hace o no el carnaval? Nunca se ha suspendido un carnaval. Sería esta la primera vez de la historia en la que podría suspenderse el carnaval. La decisión y la opinión fue plural, ¿no? Hubo mucha participación por parte de los ayudantes, de las comparsas, y respetando por ahí voces encontradas de que no se realizara el carnaval por la situación que se vivió hace 8 días de la manifestación de la gente en contra de la violencia que se vivía, pues se le dio entrada a esa petición, a ese descontento, y se va a sacar en votación para que sea gente quien decida si hay o no carnaval. Hablas del tiempo pasado, la situación de violencia que se vivía. ¿Ya no se vive actualmente una situación de violencia en Yautepec? Hablo de las manifestaciones. De las manifestaciones. Efectivamente. Uh-huh. La violencia tiene, yo creo que 4 años o 5 años que se ha estado viviendo en nuestra comunidad. Digo, recordar los 6 muertos despedazados que aparecieron en la carretera federal Cuautla-Cuernavaca, ¿no? Al lado de la gasolinera de los Ulloa. El secuestro del sobrino del entonces presidente municipal, Humberto Segura, el secuestro del comisariado ejidal de San Carlos. Hoy, comisariado ejidal, el hijo del Chavo. El secuestro del hijo del comisariado en ese entonces también, Pepe Herrera, y los que se sabe, ¿no? Uh-huh. La violencia, desafortunadamente, siempre ha estado presente en Yautepec, en el estado de Morelos, y desafortunadamente también está en todo el país. En aquel tiempo se llegó a pedir y estuvo la presencia del ejército. Es tiempo también de que el ejército regrese a Yautepec. Yo fui ayudante municipal y nunca vi la presencia ni la disposición de las autoridades en ese entonces de pedir ayuda a las fuerzas federales y estatales. Si había tantos secuestros en aquel tiempo, ¿por qué la gente no se manifestó como hoy lo hacen con marchas? ¿Y por qué usted no se manifestó en contra de esa ola de secuestros cuando usted fue ayudante municipal? No teníamos esa línea de manifestaciones, y estamos construyendo en nuestra comunidad la paz y la tranquilidad, y nos dedicamos a trabajar en hacer obra pública. Eso me dediqué yo, no andar impartiendo justicia. No creo que era mi lugar hacer este tipo de actos. ¿Has andado por el mercado? ¿Has tenido reunión con comisarios ejidales, con ayudantes el día de hoy? ¿Alguno de ellos, algún actor social de la sociedad, te ha señalado a ti como integrante de estos cárteles de la delincuencia que en declaraciones de medios que hoy aparecen? No, claro que no. Desafortunadamente, hoy las redes sociales está lleno de anónimos que buscan calumniar, decir cosas que no existen a través del anonimato, ¿no? O sea, es muy fácil opinar alguna opinión y no fundamentarla. Afortunadamente nadie me ha dicho nada, no tengo que decirlo. Nos conocen perfectamente, somos de aquí, saben a lo que nos dedicamos. Soy dueño de una empresa que, a Dios gracias, va en ascenso día a día. Dueño de una empresa que le da mucho trabajo a gente de Yautepec. Agustín Alonso Gutiérrez,
La inseguridad que se vive en Yautepec te ha beneficiado indirectamente a ti porque tienes una empresa de seguridad que dices va a la alza. ¿Te has beneficiado de la inseguridad que vive Yautepec en tu empresa? No, claro que no. Sí, he firmado contratos, a Dios gracias, pero es fuera del municipio. Fuera del municipio no, como tal no nos beneficia. Tu papá se hizo cargo de la Comisión de Seguridad Pública cuando se repartieron las comisiones en la primera sesión de Cabildo. Tu papá se queda con la Comisión de Seguridad Pública. Alicia Vázquez Luna le envía a un secretario de Seguridad Pública, le dan apoyo y tuvo todo tu papá para tener una muy buena seguridad pública. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que no cuajó? ¿Dónde falló la asignatura de seguridad pública? Más que el fallo dentro de la que es seguridad pública de Yautepec, yo lo veo como un fallo a nivel nacional y estatal. Hoy en día la ciudadanía está descompuesta, ¿sí? Está descompuesta. Afortunadamente no estamos viviendo lo que vive Guerrero, no vivo lo que vive Michoacán. Efectivamente hay delincuencia, hay secuestros, hay narcotráfico, hay extorsión y muchos delitos que se encuentran dentro del territorio. Pero tenemos que festejar y solidarizarnos para no llegar a esos niveles de violencia que hoy invaden esos estados, que en realidad sí es incontrolable, ¿no? Uh-huh. Hoy en día nosotros, Yautepec en especial, creo que estamos preparados para darle frente a estas organizaciones, pero siempre va a ser con la unión de fuerzas entre pueblo y gobierno. Solo uh-huh. va a ser difícil. Hay que tenerle confianza a las autoridades, hay que tenerle confianza a la Policía Federal, a la Policía Estatal, a la Procuraduría, uh-huh. y hacer sus denuncias correspondientes para que sigan las investigaciones y las aprehensiones de quienes son responsables de los actos delictivos. Uh-huh. ¿Sabes si eres investigado tú por la Procuraduría General de Justicia, como lo dice el procurador o como lo declara ayer el procurador? Caray, no sé si declara eso el procurador, no ha tenido la dicha de ver esa declaración. Yo creo que si lo hubiera declarado ya seríamos noticia nacional, pero en fin. Bueno, ya salió el Milenio, ya salió en Reforma. No creo que sea algo con fundamento. Así como han surgido comentarios en las redes, pues son comentarios que no les tomo importancia. Yo no he dado seguimiento a ese tipo de declaraciones para no engancharme en un cochinero de chisme, porque para mí eso es. No he sido llamado por ninguna autoridad. No, ninguna. Yo que recuerde, estamos uh-huh. perfectamente bien. Sigo haciendo mis actividades como hasta ahorita. Sigo trabajando en mi empresa. Sigo desempeñando mi cargo en el DIF. Reuniéndome con los ayudantes, con los comisariados. Inaugurando obras. Haciendo esa actividad muy normal. Uh-huh. No ha habido quien nos haga un señalamiento directo o a través de una denuncia. Hasta hoy, 4 de febrero, a las 3 de la tarde, con 33 minutos, no hay nadie que haya aportado una prueba que te relacione a ti con algún ilícito, de cualquier tipo. Por supuesto que no, nadie. Uh-huh. Nadie, y sí quisiera aquí darle carpetazo a esto, y que si hay alguien que duda, cree, piensa o sabe que yo estoy... ¿Que si tiene pruebas? Estás presente. Es muy sencillo, estamos en un estado de derecho. Yo sí creo en la justicia. Bien. Si usted cree en la justicia, demandará a quienes lo vinculan sin bases hasta este momento, y como abogado, demandará a quien lo vinculan con bandas delictivas y que hasta este momento no han aportado pruebas, porque eso también va en perjuicio de su persona. Sí, claro que lo vamos a valorar, pues sí, con muchísimo gusto, lo tenemos que hacer. Es una necesidad que tengo como ciudadano, ¿no? Tenemos que empezar con hacer valer nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Yo creo que uno de mis derechos es denunciar por las calumnias que hasta ahorita me estoy enterando que están realizando hacia mi persona o hacia mi familia. Bien. Esto tiene que ver el que se hable de un hijo de Agustín Alonso en estas declaraciones. Y bueno, pues no dicen el nombre de Agustín. Chico, Agustín Alonso Gutiérrez. Esto tiene que ver con miras electorales hacia el 2015, usted quiere ser presidente municipal. Hace un tiempo declaró usted Interdiario, cuando era ayudante municipal, que quería ser candidato a presidente municipal y que su principal obstáculo se llamaba Agustín Alonso Mendoza. Hoy ya no está ese obstáculo. Hoy el obstáculo son las redes sociales, y es esto que se ha contaminado. ¿Tiene que ver esto con lo que usted pueda buscar a futuro?
Por supuesto que no, yo estoy desempeñando una función de presidente del DIF para apoyar y fortalecer las acciones de este municipio, que sin duda ha sido por encima de todas la mejor de estos últimos años. Sin duda es la administración que más obra ha hecho en este año, sin duda es la administración que más ha equipado a la policía municipal y que sin duda es la policía, el gobierno que más transparente ha manejado los recursos. Las redes sociales. Por encima de ello están los comentarios de que si voy o no a participar como presidente municipal, día a día nos estamos preparando para ser un mejor ciudadano, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor amigo, y las cosas solitas se van a ir dando. No puedo descartar qué es lo que quiero para un futuro. Me seguiré preparando como hasta ahorita, como lo he hecho. Hemos hecho historia en San Carlos como ayudante municipal. Espero que en la presidencia del DIF, que ahora estoy tomando, también hagamos historia. He iniciado con diferentes programas para gente vulnerable, lo cual ha sido un éxito. El bolillo popular retomado, aquellos tiempos de Gustavo Ortega, hoy lo estoy implementando, ya lo realicé, ya lo eché a andar. Voy a iniciar con la portilla popular, con las despensas a adultos mayores y a gente vulnerable. Me llama la atención que dice, me estoy preparando para ser un mejor ciudadano, un mejor hijo, un mejor hermano, pero no se está preparando para ser un mejor padre, no tiene por ahí un hijo en camino. Por supuesto, estoy muy contento. Pero no lo dijo. Pues es algo que me invade la alegría, se me olvidó. Pues por supuesto, bien. A 2 meses está de nacer mi niña, con mucho gusto y orgullo. Le cambia el color de su cara. Por supuesto. Bien, oiga, las redes sociales querrán matar dos pájaros de un tiro, invalidar las carreras políticas de su padre como eventual candidato a diputado y el de usted como eventual candidato a presidente. Por supuesto, no minimizo las redes sociales. ¿Usted las ocupa mucho? Pero no quisiera eso, que las esté minimizando. No las minimizo porque son personas, la mayoría anónimos, que bien pudiera usted tener 5 cuentas en anónimo, o yo 20, y denostarte, tú denostarme, y no trasciende, ¿no? El trabajo está acá afuera, el trabajo se siente, el calor de la gente se siente, el aprecio, el respeto, la admiración, ahí sí me preocupa. Esa gente que me ve caminar, esa gente que me saluda, esa gente que me pide un favor y hay reciprocidad, esa gente es la que me interesa. Las redes sociales, desafortunadamente, se han generado para crear chismes, la mayoría de ellos. Para evitar chismes, entrevistará usted próximamente con el Procurador de Justicia de Estado de Morelos para saber si lo que publican hoy los medios son chismes o son verdades. ¿Tendrá usted en su agenda algún intercambio epistolar con él o una entrevista personal? Si me manda a llamar mi amigo Rodrigo, con muchísimo gusto nos estaremos sentando para aclarar si sí hizo o no la nota, pero digo, mientras el día de hoy yo lo tomo como un chisme más de las redes sociales, por actores por ahí disque políticos, pseudopolíticos, que utilizan el dolor y son gente que quiere chamba. Está pasando por la... Son gente que quiere chamba. A ver, César Ortiz Triana, que estuvo en la admisión pasada, no dijo nada. Había también un cúmulo de violencias. Hoy quiere chamba. Hoy no está en la presidencia municipal. El Candil quiere ser el presidente municipal. Don Javier Heras quiere ser candidato a diputado local. ¿Están este tipo de intereses entremezclados? Desconozco las pretensiones que ellos tengan. Okay. Si quieren trabajo, pues, amigo, hay trabajo, simplemente no hay que ser huevones. Muy bien. Agustín Alonso Gutiérrez, presidente del DIFE Yautepec, ¿algo más que desea agregar? Todo en orden. Muchísimas gracias.